un nuevo video de Rocco Fishing. Hoy le presentamos una nueva aventura. Vinimos a hacer un campamento a la isla. Recién llegamos, estamos bajando las cosas. Vino mi papá, mi novia y yo, así que vamos a ver si pasamos un lindo día. Nos vamos a quedar 2 días. Y bueno, estamos por empezar a tirar la primera caña. En este caso vamos a ver si sacamos variada con esta caña. Trajimos para pescar variada, para pescar de fondo. También trajimos para hacer un asado. Y bueno, vamos a ir mostrándole lo que sucede en el día. Le voy a enseñar más o menos cómo es la puntera que le había mostrado ya hace unas 2 o 3 semanas atrás. Cómo funciona, y vamos a ver si también sacamos un pescado grande para mostrar. Espero que le guste y bueno, vamos con el primer tip. Bueno, terminamos de armar la carpa, prendimos el fuego y ahora estamos por ir a pescar un rato. Así que bueno, vamos a probar un rato suerte. Son las 3, 4 y media de la tarde. Y vamos a probar un rato a ver si sacamos un dorado o un surubí. Así que bueno, no veo. Bueno, fuimos a pescar un rato hoy, no sacamos nada, tuvimos una hora, hora y media. Y volvimos de vuelta a la ranchada. Estamos por tirar la caña con puntera para pescar pescado grande. Es la que le enseñé en el canal, con un tomo de 120 corredizo y el chicote, con el chicotito de acero. Vamos a tirar este y después con mi novia vamos a hacer una pequeña competencia de pesca variada, mientras esperamos si pican las cañas grandes. Y también para juntar para comer mañana al mediodía pescado. Así que bueno, vamos a tirar esto primero. Recién hice una picada, ya son las 6 de la tarde capaz, 5 y media por ahí. Y ahora nos vamos a dedicar a pescar un rato. Le damos nylon que lo vaya abajo. Ahí está. Se acomoda y le puse acá. Se agarra a girar. Y ahora sí, a armar las cañas para pescar variadas. Y vamos a hacer una pequeña competencia de quién saca más. En el video anterior, él lo sacó todo supuestamente, así que bueno. Thank you.
El primer pescado de mi novia, un apretador. Ahí estaba sentado más o menos así, el largo. Más que me salió un enorme ramo para atrás. Yo estaba recostado contra las dos, ¿sí? Y el otro. Buenos días, primero que nada, recién nos despertamos, son las 7 y media, 8 menos 20 de la mañana. Estamos por hacer un café y vamos a ver si podemos seguir pescando. Ayer tratamos de sacar algo de variada, algún pescado y eso, pero lo único que sacamos fue un mandué grande que no se lo mostré y nada más. Ahora recién tiré una caña con lombriz y mientras tanto ya vamos a tomar un café o un té o algo y después más tarde vamos a seguir pescando. Estuvimos pescando durante un rato, durante la noche, estuvimos toda la tarde y no sacamos nada. Con carnada grande, con lombriz, con carnada chica también y no sucedió nada. Así que bueno, ya les mostraremos algo más, pero mientras tanto estamos disfrutando de la naturaleza, de los pájaros. Igual voy a dejar ahí unos clips cuando estábamos haciendo un mini torneito ahí de variedad con mi novia, que me terminó ganando. Tiene un norte esta señora, mirá. Y bueno, espero que le guste. Mira, cardenal. Chulo. Mira, cardenal. Volvele, cardenal. Qué bello. Ahí una, mira. Sí, hay uno. Ahí. Ajá. Así que bueno. Vamos a ver qué sucede más tarde. Si te puedo mostrar un pescado lindo. Vamos a empezar a pescar ahora en la mañana. Después que tengo un café y desayunemos algo. Vamos a empezar a probar suerte. Le voy a mostrar la puntera que estamos utilizando ahora para pescar arriba, porque yo cambié, tenía una puntera corrediza, ahora puse una cabellera, la que le enseñé a hacer en el canal hace un tiempo atrás, pero le cambié algunas cosas. Y nada, espero que les guste y vamos a ver qué les podemos mostrar. Utilizando la caña de mi viejo, estamos disfrutando de los pajaritos. Hay un montón de pajaritos, hace un montón que no había esto en la isla. Estoy por encarnada, empezó a crecer anoche al parecer, porque ayer no había un camelote, ahora empezó a crecer. Viene un montón de camelotes y se ve que empezó a comer pescado, así que lo vamos a probar a ver hoy. Voy a encarnar una morena en una sola acá. Esta es la caña de mi viejo está así durmiendo, nosotros nos despertamos del fuego para tomar un café o algo. Así que bueno, vamos a encarnar. Se la pasamos una vez. Creo que la mostré en el canal ya, pero le mostré vuelta. Después le sacamos un poquito la escama y la pasamos por segundo. Quedaría algo así y queda la morena bien. Vamos a agarrar y vamos a tirar. Y bueno, vamos a esperar, le tomo un café y seguimos mirando los pajaritos y eso.
Bueno, después de 2 días hermosos de naturaleza plena, acampando y pasando unos lindos días, aunque no pescamos mucho, sacamos algo de variada, muy poca y nada más, decidimos finalizar el video aquí, porque cuando estábamos en las islas se nos hizo muy tarde, tuvimos que cargar las cosas, hacía mucho calor también, así que nos volvimos y no pudimos finalizar el video. Ahora ya editando el video, estoy finalizándolo acá. Así que bueno, espero que les haya gustado. Fue una aventura distinta, hicimos un campamento. No pude grabar mucho, pero espero que se haya apreciado. La pasamos muy lindo. Comimos un asado, pescamos algo. La pasamos bien. Una linda noche, estuvo muy estrellada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, que se suscriben, le den mucho apoyo. Nos veremos en el próximo video de Recofishing. Y hasta luego.